traición. Hace poco alguien intentó hacerle daño a mi familia. Y quien quiso hacer eso solo puede ser un matón del montón. Alguien bajo. Podríamos echarle la culpa a la ambición. Pero incluso la ambición tiene sus límites. Ayúdame a entender algo, Baz. ¿Por qué tu problema es nuestro problema? Mi familia es lo más importante para mí. Y la voy a proteger sin importar el costo. Baz, lo entendemos. Pero sugerir que estamos involucrados es irrespetuoso. Y francamente, toda esta farsa me parece algo tedioso. Bueno, te lo diré en mis palabras. Si te piso un dedo, realmente estaba apuntando a tu corazón. Pero si tú me pisas un dedo, voy a sacarte el corazón. Reparte. Aunque realmente no creo que sea tu noche. Reparte las cartas. Lo que Boris quiere, Boris tendrá. Ha surgido algo. Me debo ir. Termina. El maldito juego. Dije que debo irme. Espera un minuto. Si tú ganas el juego, todo esto será tuyo. Pero si te gano, me llevaré a tu pequeña damisela y le mostraré lo que es un hombre real. ¡Boris! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Suéltalo! ¿Qué diablos, Boris? ¿Qué solo bromeaba? ¡Cálmate! ¡Vamos, repítelo! ¡Cállate! ¡Solo era una broma! ¿Qué diablos te está pasando? Quédate con el dinero. No quiero ver tu cara otra vez. ¡Púdrete! ¡Grisa! Está aquí de nuevo. Pidió la mesa del fondo. No saben lo que se está metiendo. Ella le traerá muchos problemas. Así es. Mi esposa, idiota. No me importa. ¿Crees que eres muy rudo? Sí, soy rudo. Ya veo. ¿Por qué no vamos afuera? Carlos. ¡Vamos! Sí, ¡salgamos! ¡Rayos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Salgamos! ¡Quítenme las manos de encima! ¿A dónde me llevan? ¡Ven acá! ¡Arreglemos esto como hombres! ¡Suéltenme! Déjenmelo a mí. ¿Qué diablos estás haciendo, Boris? ¿No sabes dónde estás? Es personal. No tiene nada que ver contigo. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Esto no puede pasar en mi club! ¡No lo dejen entrar! ¡Michael, entra ya! ¡Ahora! ¡No le hagan daño! ¿Qué te pasa? ¡Tu padre me cortaría la cabeza si permito que algo te pase! ¡Oye! 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 ¿Qué hiciste? ¡Natasha! ¡Michael, debes irte de aquí ya! ¡Sáquenlo de aquí ahora! ¡Vámonos! ¡Llévenselo de aquí! ¡Vamos!
Una semana antes. Tomen en chima, proceso y mecha. Anarek. Hola, cariño, gracias. Arjan, sírvenos unas copas. Es buen coñac. Tu abogada está aquí. Trae unos papeles que debes firmar. Ya regreso. Bien. Estoy en una reunión familiar. No debes aparecerte sin una cita. No estaría aquí si no fuera importante. Esto llegó hoy. ¿Qué es? Oh, creo que querrás verlas. Deja ya el misterio y dime de qué se trata. Parece que nuestro amigo no puede controlar su problema. Las tomaron en un club nuestro. Entre más fotos, menos ropa. ¿Me entiendes, verdad? Sí, lo entiendo. De acuerdo, hablaré con Arturo. Haz que esas fotos no aparezcan. Y asegúrate de decirle al senador que lo espero a cenar en casa el viernes en la noche, ¿de acuerdo? Muy bien. Casi lo olvidaba. La comisión de construcción aprobó los planos para el casino. Solo debes firmar. E iniciaremos en un mes. ¿Lo ves? Te dije que solo necesitaban un empujón muy pequeño. ¿Tal vez? Ya casi no vienes a casa. Salgo mucho. Me entretengo. Aún no estoy listo para convertirme en abuelo, ¿lo entiendes? No se lo digas más. Michael lo tiene muy claro. Solo decía. Lo sabe. Ven conmigo, hablemos. Todos están aquí menos Arthur. Lo llamaré luego. Hagas. Ora tlasi. Erat kezbat khorurchita. Ides jamanakin yeselem drag. Naman khorurchner tvel. Kaga jamanak eto du et khorurta katasko. Yerekhay. Hola, jefe. ¿Dónde te encuentras? Ya todos están aquí. Es una reunión familiar. ¿De qué estás hablando? Vamos, Baz, ¿me conoces? Escucha. Llevas 20 años a mi lado, así que formas parte de mi familia. Los niños, haciendo ruido y demás. Ya perdí a un hermano en esta vida. Y no quiero perder a otro, ¿entiendes eso? Lo sé, pero debo encargarme de algo. De acuerdo. Pero la próxima vez, sin excusas. De acuerdo.
Ay, qué bien, ya llegó la torta. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Eso está bien! ¡Felicitaciones! ¡Salúdenla! ¡Es su cumpleaños! ¡Qué bien, qué bien! ¡Enciende las velas! ¡Gracias! ¡Vengan a desearle a Cristina un feliz cumpleaños! Cariño, ¿alguna vez me dirás cómo obtuviste esas cicatrices? Hablas demasiado. Tráeme otro trago. Ya debes irte. No he terminado aún. Solo relájate y déjame cuidarte. Te dije que te fueras. El dinero está junto a la puerta, en la mesa. Quédate con él. Amo tu compañía. Eso está bien, pero cuando observas los pro y los contra, es cuando sabes dónde estás. Ese es el huevo dorado. Quiero agradecerte no solo por mi campaña, sino por... Me refiero, si alguien lo descubre... No, dilo más alto para que tu esposa pueda oírte adentro. Escucha. Eres mi amigo, pero esta locura tiene que parar. Llegará el momento en que no pueda protegerte más, ¿entiendes eso? Sí. Vamos adentro. Es difícil hallar en este mundo a la persona correcta para compartir tu vida. Y buenos amigos. Sí. Por Jimmy y Rebeca. Salud. Larga vida. Salud. Salud. Genats. ¿Esperamos a alguien más? No. Es Michael. ¿Qué pasa? Debo hacerme cargo de algo. ¿Justo ahora, a mitad de una comida con invitados? Sí, pero es un asunto urgente. ¿Está todo bien? Sí. Vasquen, estoy preocupada. No tienes nada de qué preocuparte. ¿Podrías al menos hablar conmigo? Me estás asustando. Sé que no me estás diciendo la verdad. ¿Alguna vez te he mentido? Nunca me has mentido. Pero sé que no compartes todo conmigo. No pregunto, ni espío tus negocios. Y sé que no me lo dices todo por mi propia protección. Pero te amo. Y no puedo perderte. Pero no me vas a perder.
te lo prometo. Bien, hasta ahora todo está saliendo como lo planeamos. Déjame hablar con Vincent. Vincent, Boris ha muerto. Sabes qué hacer. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Es solo cuestión de tiempo. Vasgen pagará por todo. Todo lo que ha hecho. Escuche, tiene mi palabra. Mi palabra. Andando. Tomas un gran riesgo al venir aquí. Espero que hayas pensado esto a fondo. Porque si algo sale mal, el problema será para los dos. Alexander te ha estado robando por años. Vasgen tiene mucho poder en la ciudad. Es lógica. Así que creo que es hora de un nuevo liderazgo. Estoy de acuerdo. Y es la razón por la que quiero que tu chico haga esto. Porque, como lo dijiste, no podría ser rastreado. No te preocupes por Vincent. Se encargará del asunto. Y luego te harás cargo de él de manera limpia y ordenada. Haré mi parte. No hay problema. Solo una cosa más. Espero que cumplas con tu palabra hasta el final. No lo hago siempre. Creo que el cambio será bueno para los dos. Hazte cargo de esto. ¿Michael está adentro? Sí. ¿Dónde está Miguel? Vigílalo mientras hablo con Michael. Sabes que esta noche tendré que tomar una decisión. Algo que esperaba no tener que hacer nunca. Pero aquí estamos.
puedes pasar tu vida entera construyendo algo, protegiéndolo. Y luego, en un momento... Papá, escucha, te he pedido que hables. He estado protegiéndote toda la vida. Te he dado todo lo que siempre quisiste. Michael, te he mantenido alejado de esto. ¿Acaso tienes idea de lo que hiciste esta noche? ¿Lo sabes? Yo quiero saber exactamente qué pasó esta noche. Con lujo de detalles. Me dirás todo. ¿Qué ocurre, Yuri? Debo ver a Alex. Es importante. Confía en mí. ¿Sabes que no le gusta que lo molesten? Es tu momento, Yuri. Tú y yo controlaremos la ciudad. ¿En serio? Ah, mal servicio. Pero está bien, cálmate. Cálmate. Todo está bien, yo ya estoy aquí. No sabía que era casada ni quién era ese sujeto. Apareció en el club y comenzó a golpearla. ¿Y qué hiciste? Lo que me enseñaste. Protegerla. Papá, no tuve otra opción. Michael, ¿cómo no ibas a saberlo? ¿Eres ciego? Tenía su propio apartamento. ¿Cómo iba a saberlo? Trabaja para la mafia rusa. ¿Tienes una maldita idea de lo que están pensando ahora? Me apuntó con un arma. Él me apuntó, papá. Dime dónde la conociste. En un club en la parte oeste. Fuimos allí por un par de horas a beber. Fue donde la conocí. Miguel ya había estado allí antes. El dueño lo trató bien, como alguien importante. ¿Y qué le dijiste acerca de ti? ¿Cuál era su historia? Me dijo que estaba en una relación peligrosa y quería salirse. Parecía estar feliz conmigo. Yo la amo. ¿La amas? Asegúrate de saber a quién amas. Debes hacerlo. Porque el amor te traiciona fácilmente. Arthur, quiero que hables con él. Averigua dónde está la chica y tráela. Sí, él está muy asustado. ¿Tendrá algo que ver con esto? Todavía no lo sé. No estoy seguro. Y... debes enviar dos hombres a mi casa, ¿bien? Sí, ya me ocupé de ello, Baz. Y si Alexander o alguno de sus chicos llama, gana tiempo. Es lo que necesitamos. Hola, Miguel. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy? No lo sé. Este sujeto salió de la nada, no sé.
Amigo, ¿lo habías visto antes? No. Todavía intento entender qué ocurrió. Te diré qué. ¿Por qué no damos un paseo? Y vamos a respirar. ¿Un paseo? Sí. ¿A dónde? Quiero mirar el panorama. Ponte de pie. Hice exactamente lo que me dijiste. Me acerqué a él. Me enteré del negocio de su padre. Ese era el trato. Y lo hiciste bien. ¿No me dijiste que alguien podría salir herido? Sí, bueno, eso a veces pasa, Natasha. ¿Qué puedes hacer? ¿Ah? Quiero mi dinero. Y quiero irme ahora. Ya tengo tu dinero. Tengo miedo. Bien, está en el auto. $250,000, como lo prometí. Solo cálmate. Está ¿Puedo bien. Irme? A donde quieras ir. Bien, los chicos afuera te llevarán directo al aeropuerto. Hecho. Vincent, por favor. No hieras a Michael. Estaba tan asustada porque no podía contactarte y luego apareciste. ¡Hola! ¡Tranquila! ¡Deprisa! ¡Es un amigo! ¡Rápido! ¡Arranca! ¡Están muy cerca! ¡Sujétate! ¡Nos alcanzan! ¡Basta! ¡No andes! ¡Sigue, sigue! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Por allá! ¡Más rápido! ¡Más rápido, por favor! ¡No quiero morir! ¡Gira, gira! ¡Acelera! ¡Diablos! ¡Acelera, acelera, hijo de perra! ¡Oh! ¡Vamos! Sí, fallaste. Soy muy malo en este juego. Ya regreso, iré por algo de beber. ¿Me traes una Pepsi, sí? Que sean dos. Oye, mamá, ¿dónde está Cristina? Ya debería haber regresado. Ella no responde su teléfono. Entonces, ¿por qué no rastrea su celular con el GPS? Cariño, ni siquiera sé qué es eso. Ven aquí, te lo mostraré. ¿Cuántas veces te he dicho que no azotes la puerta? Lo siento, mamá. No vas a creer la noche tan increíble que tuve. ¿Dónde está papá? Trabajando. Te atraparon. Muy bien. Cuéntame sobre tu maravillosa noche. Mamá, es tan adorable. Cristina, escucha. Sé que te gusta ese chico, pero no lo conocemos. ¿Quién es? Es un chico muy bueno. Necesitamos saber quién es. Necesitamos saber quiénes son sus padres.
¿Sus padres? Sí. ¿En serio, mamá? Sí. Ay, son tan anticuados. Meg Hayek, tenemos tradiciones. Dime, mamá, ¿qué quieres saber? ¿Conociste a papá cuando tenías mi edad? Sí, pero antes de que saliéramos, él tuvo que conocer a mi familia, contar con la aprobación de mi padre. Sabes cuánto te quiero a ti y a papá, pero me gusta este chico. ¿Y? Y me gustaría que tú y papá lo conocieran, pero le tiene miedo a papá. Cristina, oye. Si no tiene nada que esconder, no tiene por qué estar intimidado. Vamos, mamá. Ya sabes cómo puede ser él. Es solo porque te ama. ¿Mm? Cristina, ojalá no te equivoques sobre él. Porque papá es un hombre difícil de convencer. Lo sé. Por eso esperaba que pudieras ayudarme. De acuerdo, lo haré. Напиток настоящий мужчин. Ну, текилу так текилу. Давай, братан, за нас. Давай. Boris era un buen amigo mío. Dime, ¿dónde está Alexander? Quiero hablar con él. Él está descansando. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? Fue el hijo de un hombre muy poderoso, llamado Vasquez. ¿Por qué? No lo sé. Pero él era mi amado hijo. Yo sé bien lo que él era, pero aún así era mi hijo. Lo entiendo. Míreme a los ojos. Pagarán por esto. Lo prometo. ¿Entiende? Lo prometo. Dima. Sí. Asegúrate que Nicole Ivanovich llegue a su casa a salvo. ¿Podremos confiar en Vincent para esto? Seguro. Tony me dio su palabra. No confío en ese fanfarrón. ¿Y por qué debemos confiar? Nos deshicimos de Alexander. Vincent hará el resto. Si se vuelve muy poderoso, tal vez se ponga en contra nuestra. Si alguna vez quiere hacernos daño, le cortaré la cabeza. Yo, personalmente. Es la nueva manera de hacer negocios. Mi manera. ¿Hablaste ya con la gente de Vasquez? Sabes que tienes razón. Llamaré a Arthur. Voy a hacerlo ahora mismo. Sabes que te amo incondicionalmente. Pero no puedo protegerte si no me dices la verdad. Arthur viene en camino con Natasha. ¿Por qué? Porque necesito saber toda la historia. ¿O acaso no me crees? Te creo, hijo. Pero debo saber con qué nos enfrentamos. Ya conoces a esa gente. Pueden ser hombres muy razonables. Pero también los animales más despiadados que puedas conocer. Debemos jugar bien las cartas.
¡Vazgen! ¿Inch ha yeghel? Artur inch vor problemner a unetse. Es aghchka ners tarek office. ¿Qué ocurrió? Todo está bien. Natasha. Dime qué pasó. ¿Qué pasó? Fue él. Dímelo. Fue Vincent. Dímelo. Vincent. ¿Vincent qué? Natasha. Cariño. Despierta. ¡Papá! Despierta. ¡Ayúdenme! Amor, despierta. ¡Natasha! Ese Vincent estaba en la casa de la chica. Algo está pasando que aún ignoramos. Dime dónde está Miguel. Él recibió un disparo. No sobrevivió. ¿Qué diablos ocurrió allá? Ellos nos esperaban mucho antes de que nosotros llegáramos. ¿Qué rayos está pasando? Llévate a Michael a casa. Quiero que lo encierres y que no le pase nada. De acuerdo. ¡Michael! Además, Yuri llamó. Quiere que nos reunamos. Como te lo dije antes, debes ganar tiempo. Quiero hablar con Alexander personalmente. Sí, papá. ¿Irás con Arthur? No iré a ninguna parte. Me quedo con ella. Entra al maldito auto ahora. Vamos, Ben. Yuri, hay problemas. Los de Vázquez nos hallaron. La chica desapareció. De acuerdo. Entiendo. Michael, ¿está todo bien? Llévalo a la cocina y vigílalo. Todo está bien. No te atrevas a decirme eso. ¿Dónde está Vázquez? Escúchame, las cosas están en orden. Vázquez se está encargando de todo. Vázquez se encarga de todo. Vázquez siempre se encarga de todo, ¿no es así? Manteniéndome en la oscuridad. Dejándome aquí preocupada por mi familia sin saber qué pasa. ¡Quiero saber qué está pasando! Diane, todo va a estar bien. No permitas que algo le pase. Por favor. Se quedará contigo. Debo irme. Viejo amigo. Yuri. Lamento que nos veamos así. ¿Qué podemos hacer? ¿Coñac? ¿Seguro? ¿Sabes? Se me ocurrió que deberíamos manejar las cosas aquí. Dijiste que querías hablar. Imagino que ya sabes que el hijo de Vázquez mató a Boris. Y necesito saber cómo. Resolveremos las cosas. ¿Eres tú o Alexander el que quiere saber? Nos gustaría saber. Lo que escuché es que Boris sacó un arma y Michael solo se defendió. Tenemos dos historias distintas. ¿Y cómo quieres resolverlo? No sabes. Nosotros esperamos algo sustancial. Y veremos hacia otro lado. Entiendo eso. Pero sabes que Vázquez no entregará a su hijo. Por supuesto. Sabes, esperaba esta respuesta. Pero voy a repetirlo. Deben ofrecer algo muy importante. Hablaré con Vázquez para ver qué dice. Bien.
¿Cuándo crees que tendremos alguna respuesta? Pronto. Pronto. No puedes hacer esperar a Alexander mucho tiempo. Bonito lugar, Yuri. No lo sabía. Las cosas se salieron de control. Mamá enloquecería si lo sabe. ¿Enloquecería? Tendría un infarto. ¿La amas? Sí. Solía llevarla a Cabo Meno. Hablábamos por horas. Y ahora no sé si la volveré a ver. Estoy segura que papá encontrará la manera. Todo saldrá bien. Debo responder. Seguro. Gracias. ¿Había venido a tu club con esta chica? Sí. Un par de veces. ¿Por qué no hablaste con Arthur antes de que las cosas se complicaran? Creí que solo era una aventura. ¿Y hoy? Parecía algo serio. ¿Tú sabías que estaba con la esposa de Boris? No, no tenía idea. Entonces, ¿cómo hizo para encontrarlos? Imagino que alguien le avisó. ¿Quién? No tengo idea. Ya sabes, Carlos. Valoro la lealtad por encima de todo lo demás. Si descubro que tuviste algo que ver, ni siquiera Ricardo podrá salvarte. ¿Conoces a un tal Vincent que administra un club en el oeste? Sí. ¿Dónde está? ¿Qué tiene que ver con esto? Imagino que es tu asunto. ¿Con quién trabaja? Es independiente. Recompensas, contratos, cualquier cosa sucia. ¿Seguro que es independiente? Supe que estaba conectado con la costa este. Pero ahora, no lo sé. No olvides lo que te dije. Sí, soy yo. Nos vemos en la parte oeste de Maine y Ocean. Visitaremos a Vincent. ¡Aquí! ¿Qué diablos hace? Oh, ¡de acuerdo! ¿Qué diablos hace? No sé quién diablos eres, pero hoy escuché tu nombre muchas veces. Si me mientes, mi amigo te lastimará. ¿Entendido? Sí.
¿Por qué le presentaste una chica rusa a mi hijo? No lo sé, presento gente todo el tiempo. ¿Cómo se llama? Sí, no te pases de listo. De acuerdo, habla. Sí, los presenté. ¿Qué tiene de malo? ¿Y no tenías idea quién era su esposo? Administro un club. Presento gente. Es básicamente lo que hago. ¿Realmente eres así de estúpido? Dime para quién trabajas. Para nadie. Ni siquiera sé de qué está hablando. ¡Responde la pregunta o te abriré la maldita cabeza! ¿Quién ordenó su muerte? ¿Quién? No lo sé. No lo sé. ¿A quién estás protegiendo, Dios, pedazo de basura? ¿A quién proteges? ¡Estoy cooperando! ¡Suelta mi maldita cabeza! ¡Vete al diablo! Alexander ordenó el asesinato. 50 grandes. 50 por la chica y 100 por el... ¿100 por él? ¿Por quién? Por su hijo. ¡No! 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 ¿Ibas a matar a mi hijo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Solo iba a matar a la chica! ¡Es todo, hombre! ¡Es todo! ¡Solo! ¡Lo juro por Dios! ¡Sé quién eres y nunca me iría en contra tuya! ¡Solo iba a ganarme 50 grandes! ¡Es todo! ¡Lo juro! Me asustaste. Creí que era mamá. Probablemente ya viene, así que acuéstate. Espera, ¿qué haces? Es por esa chica, ¿ah? David, no digas nada. Soy una tumba. Por eso te amo. Por Dios, ¿qué les pasa? ¡Salgan de mi habitación! Escucha, si pasa algo o mamá y papá te preguntan dónde está Michael, les dices que está en el cabo. ¿Cuál cabo? Cabo Menu, donde papá te lleva, tonto. No puedo, le prometí a Michael que no diría nada. No importa. Michael está en problemas y papá podría ayudarlo. Solo haz lo que te digo, ¿de acuerdo? Voy a seguirlo solo por si acaso. Tu familia es muy extraña. Es todo. Eso es todo, hombre. Sí. No hay más. Eran 50,000 fáciles. De acuerdo. Es todo, hombre. Es todo. Debemos irnos. Escúchame, porque solo hablaré una vez. Te vas esta noche y no regresas. Entiendo. Porque si lo haces, mi rostro será lo último que veas. ¿Entendido? Bien. Ahora te haremos algo para que me recuerdes. ¡No! 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 ¡Dios! ¿Qué haces? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Siéntate! ¡Chicos rudos! Baskin fue gentil al visitarme. ¿Ves esto? ¿Y ustedes lo ven? ¡Ah! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Lo sabe, Yuri. Lo sabe, no sabe toda la cosa, pero es cuestión de tiempo. Dime qué le dijiste. Nada. Exactamente lo que acordamos. ¿Habló ya con la chica? No lo hizo. Bien. Probablemente ya estaría muerto, como dije, es cuestión de tiempo. Pues asegúrate que no lo haga. La quiero muerta. ¿Entendido? Me encargaré de ello. Encárgate. Me encargaré personalmente, pero te costará más. ¿Lo entiendes? Solo debes hacerlo. ¿Quién diablos es el sujeto que está arriba? Escucha. No importa quién sea el sujeto. Tienes un trabajo por hacer. Termina con la chica. Y no lo eches a perder, ¿entendiste?
Y cuando termines, me llamas. Eso es todo. Ahora lárgate. Vete. Pronto saborearás tu venganza, como lo prometí. ¿Qué diablos pasa contigo? ¿Podrían dejar de perder el tiempo? Por favor, salgan a buscarlos. David, ¿qué haces? Sube y vuelve a la cama. Estás buscando a Michael, ¿no es verdad? No te preocupes por eso, hijo. Regresa a la cama ahora. Michael está en Cabo Meno y Cristina fue tras él. ¡Andando! Michael, Dios, ¿estás bien? Lo siento, Michael. Te amo tanto. Lamento haberte involucrado en esto. No, no es tu culpa, ¿de acuerdo? No hubieras podido hacer nada. Nada, ¿lo oyes? Escucha, el bastardo se lo merecía. Yo... Lo siento. No, tienes razón. Se lo merecía. Por eso lo hice, Michael. Tuve que hacerlo. No lo entiendo. ¿Acerqué? Dijo que me ayudaría a alejarme de todo esto. Y me prometió dinero. ¿Dinero para qué? ¿Quién? Dijo que podría comenzar una nueva vida. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Así que me estuviste engañando todo el maldito tiempo, ¿ah? Nunca me amaste, ¿verdad? No es cierto. No es cierto, te amo. No digas nada, ¿de acuerdo? No digas nada. Michael, al comienzo era una mentira, lo admito. Era la única forma de alejarme de Boris. Luego me enamoré de ti, ¿sí? Piensa en esto. No estaría aquí. Si no me importaras, empacaría y me iría muy lejos. Arriesgué todo al venir. No haría nada para dañarte. No. Te amo. ¡No! ¡Natasha! ¡Natasha! ¿Qué pasa contigo, basura? ¿Ah? Todo está bien, hijo. Papá, Vincent le disparó. Lo sé. ¿Y tu hermana? ¿De qué hablas? Michael. Ella te siguió. No lo sabía. ¡Búsquenla! Nada de esto tiene sentido, jefe. ¿Alexander nos está engañando?
Alex no tiene nada que ver en esto. Pero alguien está intentando hacernos creer que es así. ¿Pero cómo estás tan seguro? Conozco al sujeto hace 30 años. Sin embargo, es muy despiadado. Sí, Alex puede ser muchas cosas, pero es leal. Porque no hemos podido comunicarnos con él. No sé. No tengo respuesta. ¿Por qué Alex no actuaría así? Si descubrimos para quién trabaja Vincent, tendremos la respuesta. Vincent, esa basura. Es todo lo que es solo un sicario. ¿Y por qué terminó involucrado en todo esto, ah? En nuestro país esto nunca pasaría. Los armenios y los rusos siguen un código. Estoy hablando del código del honor y el respeto. Lo que hacemos afuera se queda afuera. Nunca llevamos los problemas a la familia. Es a mí a quien quieren. ¿No puedes verlo? Saben que haría cualquier cosa por mi familia. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos sentados. No hay nada más que podamos hacer. Es su turno ahora. Eso no es necesario. Si no le atamos las manos, escapará en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, eso está mucho mejor. Odio verlas enviando mensajes de texto. Asegúrate que Vasquez siga vivo. Sí, haré lo mejor. ¿Quién eres? Sí. Oye, David, ¿qué haces despierto aún? ¿Tú qué? Bien, hijo, gracias. Ahora vuelve a la cama. ¡David! Lo siento, mamá. Él colgó. David nos va a enviar la ubicación de Cristina. Vamos. Terminemos con esto. ¡Vamos! Quiero que regreses y te quedes con Diana y los chicos. Ya tenemos un par de muchachos allá. Solo hazlo, ¿bueno? No iré a ninguna parte. Vas, ¿has pensado que quizá no salgas de allí? ¿Ah? Escucha, tú eres el único a quien puedo confiarle mi familia. Estaré bien. Ya los tenemos. Vamos a llevarla a casa. Luces exactamente igual que ella. Solo que nunca la conociste. No te muevas. No me dejes morir. Vas a estar bien. No me dejes morir. No te morir. Muevas. Maldición. Hola, Arthur. No te gusta que te traten así, ¿no?
Siempre pisoteándote. Vamos, di algo. Sé que no te gusta. ¿Sabes? No me gustaba. Pero hice algo al respecto. Alex, ya no está. Ahora es nuestro tiempo. Misha, ahórrate tu basura. ¡Oh, no! ¿Ninguna posibilidad de que trabajemos en un futuro? ¿Dónde está la chica? ¡Relajándose! Déjala ir y hablaremos. ¿Hablar? ¿Hablar? ¿Es decir, beber un vaso de vodka y poder celebrar? Oh, el sonido de la derrota. ¿Sabes, Arthur? No es nada personal. Solo negocios. Realmente voy a disfrutar esto. ¡Suéltala! ¡Ahora! No te muevas. Suelta el arma. ¡Dije, suelta el arma! Vamos. ¡Anda! Alex te cortará la maldita cabeza por esto. ¿Qué? Ah, ¿no lo sabes? Alex murió. Hace mucho tiempo. ¿Dónde está mi hija, pedazo de basura? ¿Pedazo de basura? ¿No soy un pedazo de basura? Ella está bien. La verás. Está con un viejo amigo tuyo. Cometes un gran error, Yuri. No lo has pensado bien, ¿verdad? ¿Cometo un grave error? Tu manera anticuada de hacer negocios terminó. Es todo. ¿Cómo era? ¿Respeto? ¿Paciencia? ¿Y lealtad? No, eso acabó. Es hora de un nuevo liderazgo, el mío. Es mejor que me mates ahora, o prometo que no tendrás otra oportunidad. Creo que la tendré. Zuka. Oye, esos eran mis favoritos. ¡Rayos! ¡Levántate! ¡Levántate ahora! ¡Camina! ¡Andando!
¿Estás bien, cariño? Como ves, está bien. Te sacaré de aquí. Tranquilo, Yuri. Tengo que hablar con él. ¿Quién eres? Soy un viejo amigo. ¿No recuerdas a tus viejos amigos? Dime qué quieres de mi familia. Nada. Deja que mi hija se vaya y solucionemos esto como hombres. ¿En serio? No sabes nada sobre mí. Sé todo acerca de ti. Entonces, si sabes quién soy, sabes de qué soy capaz. Déjala ir o voy a matarte. ¿Matarme? Hace tiempo morí. Tú peleas conmigo. Ella no tiene nada que ver. ¿Y qué me dices de Nara, tu hermana? ¿Acaso tenía algo que ver con esto? ¿Ahora sí me recuerdas? ¿Quién eres? Soy yo, Baskin. Arshak. Tu viejo amigo Arshak. ¿Jesse Shaw? Arshak, ¿por qué quieres traicionar a estos sujetos? Eres mi hermano. Esta no es la vida que quiero para ella. Ella no es para ti. Y toda esta cosa debe parar ahora. 30 años atrás, me mataste. Regresé de entre los muertos. Chechen Ruslani Zerkov, Ira Marta Spaneri Zerkov, Spaneri Tavirins, Kerochet. Es inchesoso. Es un scaramotén spanan. En que hablaré en vasque. Estaba enamorado de ella. Nara quería contarte todo sobre nosotros. ¿Acaso recuerdas cuántas veces te dije que no traicionaras a Ruslan? ¿Cuántas veces? Dijeron que habías muerto. Les pedí a los aldeanos que dijeran eso. Y cuando desperté, descubrí que vivías en Norteamérica y que ella estaba muerta. ¡Suficiente! ¡Por culpa tuya está muerta! ¡Suficiente! Tranquila, hija. Tranquila. 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 Está bien. Mi vida entera viví con esto. Y ahora llegó el momento de terminarlo. ¡No! ¡No! Es por tu culpa
que la sangre de Ruslan está en mis manos. ¡Por tu culpa! Arshak, por favor. Por favor. Por favor. Deja que mi hija se vaya. Por favor. Deja que se vaya. ¡Basta ya! ¿Está bien? ¡Y cierra la puerta! Entonces quieres ser el jefe, ¿ah? Aún soy el jefe. No te levantes, Zuka. Alexander era un Vor. Tú no eres nada. ¡Al diablo tú y Alexander! ¡Son unos malditos! ¡No son nada! ¡Nada fuera del pasado! No, Yuri. Esto termina esta noche. Es mi momento. Arshak, si estabas vivo, ¿por qué no trataste de encontrarme? Porque creí que ibas a matarme, hermano. Mi vida por ella. Y también por ti. Anda, mátame. Acaba con esto. Vasgen, Vasgen, tenemos que estar seguros de lo que decimos aquí. Después de todo, nosotros no queremos la violencia. Es malo para los negocios. Tienes razón, Joy. Pero si no cambiamos nuestro modo de actuar, yo cambio la forma de operar. Soy un hombre con el que se puede razonar. Pero también soy un hombre de palabra. Caballeros, estamos en este lugar por una causa común. Tenía entendido que Alexander estaba detrás de todo esto. Nada es tan sencillo como parece. ¿Vas? Hemos hecho negocios contigo en el pasado y te conocemos bien. Pero aún así no veo que tiene que ver esto con nosotros. Esto nos afecta a todos, Joy. Esta vez mis hijos fueron usados para hacerme daño y entorpecer mis negocios. Mañana puede pasarle a uno de ustedes. Entonces, Vas, ¿qué sugieres que hagamos? Sin importar las diferencias que tengamos, dejaremos a nuestras familias fuera. No estoy seguro de esto, Vas. Si alguno se sale de la raya, debe asumir su responsabilidad como cualquiera. ¿Por qué mirar a otro lado? Nadie está hablando de mirar hacia otro lado. Estoy diciendo que si tienes algún problema con un miembro de mi familia, me buscas y lo arreglas conmigo directamente. ¿Solucionamos nuestras diferencias de una manera más civilizada? Bueno, Vas, tú tienes mucho poder en esta ciudad. Para ti las cosas son más fáciles de resolver que lo que serían para mí o para él o para él. Tendríamos que recurrir a lo que llamo drásticas medidas. Fácil o no, la familia no debe involucrarse. Estoy de acuerdo con Vas. ¿Y qué pasa si estamos lidiando con basuras que no respetan nuestra gente? A veces hay que volverse como ellos para poder dar un ejemplo.
Siempre existe una solución. Siempre. Tal vez si tuviéramos tus conexiones, Bas. Así podríamos pensar como tú. Bueno. Estoy dispuesto a compartir mis recursos si ustedes comparten los suyos también. Después de todo, eso nos va a beneficiar. No obstante, si alguno incumple su palabra o deshonra el trato, el resto de nosotros tendremos que castigarlo y nos apoderaremos de sus negocios. Ya sabemos quién de ellos es la serpiente. Me encantará cortarle la cabeza. Todo a su debido tiempo. Y recuerda, si eres paciente, siempre vas a ganar. Debes enderezar tu camino, ¿entendido? Disculpe, señor. Sí. ¿Puede ayudarme? ¿Qué necesita? Lo perdí todo. Lamento escuchar eso. Ayúdalo. Debes dejar todo esto atrás. ¿Vas a terminar la universidad? Escucha esto, hijo. Yo no quiero esta vida para ti. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, papá. Bien, eres inteligente. ¿Ese es su hijo? Sí, lo es. Este era mi hijo. Lo asesinaron. Su hijo asesinó a mi Boris. Por eso, mataré al suyo. Michael, no. Someday, heaven's just...